Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos a toda la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, a través de nuestras redes. Gracias a los que están y que nos escriben todos los días, atentos a sus mensajes. Hoy tenemos un programa distinto para ustedes. Miren, ahí está la conexión en vivo. Yo les agradezco, y a la gente que nos hace llegar sus mensajes y que está todos los días, bueno, pues muchísimas gracias. También los que están en Facebook, que a esta hora de la mañana se conecta. Sé de ustedes, y bueno, vamos a tratar de tener más interacción, porque me estaban reclamando eso. Hay mucha gente que nos manda mensajes. Agradezco a la gente de Sabana Grande de Boyá. De verdad, de verdad, de verdad. Esta mañana ha sido impresionante. Yo, parece que mi número se regó en Sabana Grande de Boyá entre varias personas. Generalmente cuando pasa algo en cualquier lugar del país, una de las cosas buenas que yo creo que tiene es poder llegar a la gente, mirar lo que pasa con ojos cercanos a la gente. Lamentablemente, Sabana Grande de Boyá experimenta una tragedia, que era una tragedia en cierto modo previsible de que algo iba a pasar. Uno no pensó que iba a ser de este modo, pero recuerdan que desde hace día estamos dando datos de ese hombre que llegó diciendo en el pueblo que él multiplicaba el dinero. Conocido como Mantequilla, llegó a la comunidad después de haber estado trabajando fuera del poblado, y finalmente no ha podido cumplir con los compromisos. Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, ustedes lo tienen ahí. Durante días estuvo, pero posteriormente ya él dijo: miren, yo no quiero que amenazas de muerte. Ese que está adelante dijo ser su socio en una grabación, no sabemos su nombre. Hubo un accidente, esa es la imagen del accidente que ocurrió anoche. En este accidente murió una persona. Tenemos, yo le mandé la fotografía de la cédula y la fotografía de la señora de las víctimas. El hombre que murió es un ayudante, un cercano a Mantequilla, que tenía durante varios días esta persona cerca. Se trata de Kelvin de Jesús Felipe, empleado de la empresa de Mantequilla, o lo que ha denominado la empresa. Y también falleció esa señora que está ahí en pantalla, que es la madrastra de Mantequilla. Ella era conocida como María Romero y falleció en el hospital Ángel Contreras Mejía de la provincia de Monte Plata. Ahí está la fotografía de la cédula de Kelvin de Jesús, que por cierto, cuando publicamos fotografías de cédula, lo idóneo es no publicar completa con todos los números y demás, porque se presta muchísimas cosas. Ese joven falleció en el acto, y la señora, que ustedes la veían antes, falleció cuando iba a ser intervenida. Yo he podido tener algunos datos de lo que ocurría. Es una verdadera pena. Miren, Mantequilla es un joven, o Kelvin, es un joven que es de ahí, nacido en Sabana Grande de Boyá, y bueno, nació de una familia muy pobre en un lugar de los más pobres de Sabana Grande de Boyá. Tengo el nombre de ese lugar ahora, pero se me va, pero sí sé dónde se mudó, que residía hasta hace poco, que es el sector El Matadero. En el matadero de Sabana Grande de Boyá vivía tanto su padre como esta señora. La madre de Mantequilla murió. Entonces, esta era una relación ya después de adulto Mantequilla de ese señor. Y entonces, ellos residen en ese sector, en una casa muy modesta, una casa de bloque de zinc, o de madera de zinc, creo, en un barrio pobre de Monte Plata. Mucha gente cree que la casa de Mantequilla es la villa que están presentando los medios. Dicen que aquí en esta villa vive Mantequilla. En realidad esa villa está alquilada. Mantequilla paga, según lo que tengo entendido, la suma de casi 10 mil pesos diarios por esa villa. O sea, estaba alquilado en ese lugar, o estaba pagando por estar alquilado. O sea, es un lugar de alquiler, no es una villa suya. Habría que verificar, yo incluso estaba tratando de contactar, sé que pertenece a un empresario, para que nos ofrezca los detalles de las condiciones del alquiler. Pero decirle a la gente que incluso están amenazando con esa villa, ni siquiera es de Mantequilla. Los datos que tengo preliminarmente indican que fueron rodeados anoche, había mucha inquietud. También debo decir que hay personas que no son de Sabana Grande de Boyá, incluso gente de perfil de cierto cuidado, que ha llegado a la comunidad detrás de Mantequilla porque llevaron dinero. Entonces, este es un momento en el que honestamente es muy delicado, muy delicado. Uno quisiera decirle tanto a ese joven que lo mejor que puede hacer quizás es entregarse a las autoridades y llegar a algún tipo de acuerdo,
ya después de ocurrir esta tragedia, y a la gente, que vaya a las autoridades, pero yo me temo que todavía no hay una denuncia que yo sepa contra él, y que hay gente que está muy molesta y que hay muchas amenazas. Ya él había dicho, Mantequilla había dicho que lo estaban amenazando. Entonces hay gente que ve esto como un juego, no lo es. Él tiene mucho dinero. Supe de un empresario de Sabana Grande de Boyá que depositó 14 millones de pesos. Supe de alguien que negoció y entonces como le daban el 100%, él daba 30 del 100 que le daban. Se quedaba con 30 del 100 que le daban. Y recogió mucho dinero y se comprometió con terceros. Es decir, como que yo sepa que hay un negocio allí y yo venga aquí y le diga a los muchachos, mire muchachos, ustedes quieren conseguir 15%. Y entonces yo voy, me gano supuestamente el 30 y me quedo con 15. Y entonces esa persona reunió 6 millones de pesos, o sea que hay intermediarios de los negocios. Hay otro que llevó 9 millones de pesos. Se hicieron días especiales para gente de diferentes áreas, por ejemplo, para médicos, para profesores, y que hay profesores, una profesora en particular llevó más de 1 millón de pesos, que lo llevó de todos los maestros que recogieron. Hubo salida de ahorros grandes y bueno, ya Nuria Piera lo decía en su reportaje, ella dice que se calcula de 100 millones de pesos, tanto en la cooperativa como en la banca local, de gente que sacó el dinero. O sea, no estamos hablando de poco dinero, y ese dinero fue puesto ahí como el que pone cacao a secar, junto, todo ese dinero junto. Y entonces se le multiplicaba el dinero a la gente, pero es de ese dinero que iba entrando, y esa es la gente que hoy está preocupada por sus bienes. Resulta que ese método es previsible, que cuando no entra más dinero, ya el oxígeno se va apagando y entonces la multiplicación se acaba, porque la multiplicación no es tal, es del dinero que viene de los demás. Yo lamento mucho porque había gente ahí en Sabana Grande de Boyá que no escuchaba a nadie. He conversado con gente sensata, gente que advirtió, gente que habló. Pero a la gente se le mete una idea en la cabeza de que va a conseguir mucho dinero y rápido, y sigue. Y hemos terminado viendo con muchísima tristeza, porque a mí todo ese episodio me produce una profunda tristeza. Esa es una provincia pobre, una de las provincias o de los municipios más bien más pobres de nuestro país, un municipio pobre donde nadie pasa, ahí va la gente. Si usted va a Sabana Grande de Boyá, usted tiene que ir ahí. Usted no pasa para ir a ninguna parte, eso es como el Ceibo. Las ciudades que son así es un poco también de pobreza, porque nadie que vaya a ningún lado alquila ahí para pasar, ¿no? El Ceibo ni para ir a Miches, usted tiene que ir. Eso pasa en Sabana Grande de Boyá. Entonces es una tierra que vivió de la industria azucarera, que cuando cerraron los ingenios se quedó con esas calles polvorientas, donde la miseria es común. Hay gente que cogió sus ahorros de una vida y lo fue supuestamente a multiplicar. Hemos visto las cantidades de personas que están. La gente que son de Sabana Grande de Boyá, solo una parte, y hay mucha gente afectada, a mí me dicen que la mayoría. Yo hoy he conversado con mucha gente de Sabana Grande de Boyá, he conversado con profesionales de la provincia, he conversado con gente que tiene ciertos roles de liderazgo en la provincia. Lamento profundamente lo que viven, la gente tampoco quiere como hablar, no quiere meterse en líos. No querían hablar antes, porque antes la gente cuando le hablaban los otros, los vecinos, decían, no, tú lo que no quieres que nosotros nos ganemos el dinero, ahora tienen pique. Y andan ahí mucha gente amenazando. Ellos estaban en un lugar, llegaron quemando gomas al frente, salieron. Tengo entendido que ni siquiera salieron en ese vehículo blanco en el que finalmente ocurre el accidente, sino que lo recoge el vehículo. El padre de Mantequilla iba, tengo entendido, en ese vehículo y resultó herido, pero él no lo llevó al hospital al papá. A la señora la llevan dos desconocidos en un carro y la dejan, y llevan a la persona que falleció, pero el papá estaría en otro centro. Así que no tenemos constancia a esta hora de la mañana cuál es la situación de salud del padre de Mantequilla, porque él no llegó nunca al hospital. Yo quiero tener una conversación con alguien que nos va a suministrar un poco de datos de la situación de la por lo menos de la señora que llegó herida y que falleció anoche después de que se intentara hacer todos los esfuerzos por salvarle la vida a esa señora. No fue posible, el accidente fue muy caótico, ellos iban perseguidos, chocaron y ahí mismo se produjo la muerte de la otra persona y ella llegó en muy mal estado. Entonces, sí tengo entendido que las amenazas proliferan casi de forma pública. Ustedes ven los videos, la gente que habla de ya, y a mí hay que buscarme mi dinero, y yo no me quedo así, todo ese tipo de cosas y de amenazas.
que sería bueno una intervención por parte de las autoridades, un sentido de mayor calor ahora. Uno quisiera pedir, implorar, rogarle a este pueblo nuestro, a este querido pueblo nuestro, para que no pasen más tragedias. Es muy duro y es muy doloroso lo que ha ocurrido en Sabana Grande de Boyá. Una tristeza. Algo que la ley debe contemplar y que debe evitar en este país. De hecho, la superintendencia de bancos había anunciado, yo creo que se están dando los pasos finales, con un proyecto de ley que va a sancionar y que no permita la captación de recursos desde instancias de esta naturaleza. Porque pasó con Telefree, pasa con otras entidades y ahora pasa con este negocio que la gente cree. Yo vi, entré a las redes sociales y veía gente que hasta desde Colombia decía, yo puedo llevar dinero, yo también quiero ahorrar. La gente es increíble en eso. La verdad que es una verdadera pena. Por ejemplo, hay otras empresas que no son como la de mantequilla, que son más, digamos, tienen un nivel distinto. Yo tengo, por ejemplo, que esta tarde, a las 2 de la tarde, se conoce una audiencia. Esa audiencia es contra un señor que, bueno, tres señores. Él que lo preside, y aquí tengo los datos. Cuando venga le muestro, porque esto es un tipo de mantequilla, pero más fino. Digamos, más organizado, menos efervescente, menos proclive a dar el dinero tan rápido. Lo daba paulatinamente, pero siempre los intereses que generaba eran superiores a la banca. Y hubo gente que llevó todo el dinero que tenía. Él duró 10 años trabajando con tres empresas. Las tres empresas quebraron y, oh, sorpresa, ninguna estaba suscrita en el sistema formal. Fueron empresas creadas al margen. ¿Saben dónde lo encontraron y lo trajeron al país? En Rusia. Hoy comienza la audiencia preliminar contra ese señor. Se estima que son casi 300 millones de pesos con los que quedaron gente enganchada aquí, en la capital. Eso no fue en campo, no fue en Sabana Grande de Boyá, no. En el centro de la ciudad. Yo les voy a dar detalles de ese caso. También hablamos un poquito más sobre la situación de Sabana Grande de Boyá, qué fue lo que pasó. Lamento muchísimo esa tragedia, de verdad que lo lamento. Y hoy también tenemos el testimonio de una no vidente a quien acompañé en todo su recorrido por la ciudad hasta llegar a su trabajo. Un hecho que yo siento que de alguna manera me ha cambiado la perspectiva de cómo veo a los no videntes en las calles para siempre. Hago esta pausa, señor director, y regreso de una vez.